dejado para otra asamblea, pero quiero hablar hoy porque como dos asambleas después no voy a poder venir, quiero dejar planteado que yo estoy participando en las reuniones del llamamiento que hubo a los argentinos judíos. Elina, vos estás yendo también, ¿no? Bueno, y de alguna manera voy a ser correa de transmisión, porque es importante, justamente por cosas que se dicen acá, que haya una posición bien diferenciada de lo que es tanto la derecha en Israel como la derecha acá en la dirigencia de la DAIA y de la AMIA. Porque si no, cada vez que uno dice que es judío o judía, como en mi caso, tiene que estar explicando que no es como ellos. Bueno, y lo que yo voy a fundamentar es esto, y un poco para darle letra a la gente joven que es argentina y judía, que en su familia son acusados de escupir para arriba. Bueno, a mí esa frase, escupir para arriba, me parece una cosa espantosa. Ya el verbo en sí no lo puedo ver, ni oír, ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado. Me parece una suciedad. Yo lo que quiero hablar es de hacer honor o deshonrar. Entonces, lo que yo pruebo y estoy convencida es de que los que deshonran al judaísmo son tanto la derecha israelí como la dirigencia de la DAIA y de la AMIA en la Argentina. Y lo voy a decir por qué. Así como nosotros tenemos el abecedario o alfabeto, en hebreo tenemos el alef bet. La diferencia es que en el nuestro, hablo ahora como argentina, las letras son sonidos. En cambio, en el alef bet, las letras no son solo sonidos, son también símbolos. Y símbolos de una riqueza muy profunda. Ya empezando que dicen que el alef bet se construye porque en el principio todo era un caos y había que poner un orden. Ya sabemos qué clase de orden está poniendo el Estado de Israel y la dirigencia acá en la Argentina. No voy a tomar las 27 letras porque entonces nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Voy a tomar dos o tres. El alef es el símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. Y yo pienso que en Medio Oriente la derecha israelí ha creado un verdadero infierno. Así que los que están deshonrando al alef son los de la derecha, no nosotros. La bet es la casa, pero en ningún lugar dice la casa de los israelíes. Y digo de los israelíes porque los que nacen en Israel son ciudadanos israelíes. Pueden ser judíos o no, igual que nosotros somos argentinos y podemos ser judíos o no. ¿Y cuántas casas destruyeron? ¿De qué hablan de escupir para arriba cuando la mayor deshonra la están haciendo ellos? Y después voy a tomar dos letritas más. Una que es la Jai, que es la tolerancia al prójimo, y ahí uno no sabe si llorar o reírse. Y la otra es esta que yo llevo en mi medalla, que me la regalaron mis padres, que es la Het, que es la vida. Entonces, entre tolerancia al prójimo y la vida, no llegaron a decir la patria es el otro porque ese alfabeto es nuestro, pero se parece ahí nomás. O, como escribió Marx en El Capital, otro judío que me interesa mucho, que decía que solo cuando el individuo Pablo, en presencia del individuo Pedro, se ve a sí mismo como frente a un espejo, tomará ese individuo conciencia del género humano. Entonces, como acá a la derecha, frente a un boliviano, no se siente frente a un espejo, tampoco los ciudadanos israelíes judíos se ven en un espejo cuando están frente a un israelí musulmán o cualquiera de esas variantes. Entonces, que quede claro quiénes son los que escupen para arriba. Eso por un lado. Ahora paso a otro tema. Ah, porque hoy en la reunión les dije que como yo soy argentina judía, yo el 25 de mayo como locro, el 9 de julio tomo chocolate, en septiembre hago el reggae filte fish con la receta de mi mamá, y en diciembre, y sobre todo por mi hijo que es miti miti, pongo el arbolito de Navidad con la menorá de Hanukkah, ya saben. Falta el pariente que te diga, ah, pero vos sos judía gastronómica. Y yo les contesto que la comida en todos los pueblos es una de las principales formas de transmisión de la cultura. Y si no, fíjense cómo los salteños y los tucumanos se pelean de cómo deben ser las empanadas, si con pasas de uva o no con pasas de uva. Bueno, ahora paso.
otro tema totalmente diferente y lo voy a hacer rapidito para no prolongar demasiado. Es cierto que en América Latina estamos en paz. Desde el punto de vista ecológico, esto es una catástrofe, porque realmente las inundaciones en la provincia de Córdoba, en Tucumán, no son desastres de la naturaleza. En Córdoba ha quedado el 4% de los árboles que había, no hay que absorba la humedad, entonces es muy sencillo. Viene el río, no hay árboles que absorban la humedad y se arma la catástrofe que se armó. Y yo pienso que en esa obscena cena que hizo el macrismo el otro día, la verdad, aunque sea la mitad, la podrían haber donado para las provincias inundadas, ¿no es cierto? Bueno. Porque además el Paraguay también podó muchos árboles para sembrar soja, entonces por eso Tucumán, que nunca se inundaba, ahora se inunda. Bueno, vamos a tener en la UNASUR o donde sea de América Latina que hablar conjuntamente de una política que se cumpla, porque en Salta hay leyes de cuánto se puede cortar o no árboles y no la cumple ni el gobernador. Bueno, ahora paso a otra cosa totalmente distinta, porque como dije antes, soy argentina. Y es que cuando Macri largó lo de los dólares y todo lo que ya sabemos, que le escuchamos decir, el que le contestó pero perfectamente fue Kicillof, nuestro ministro de Economía. Y yo hubiera querido que alguno de los candidatos a presidente para el Frente para la Victoria le hubiera contestado como contestó Kicillof. Casi llegué a pensar, ¿por qué no será este nuestro candidato a presidente? La verdad, ¿eh? No, no, pero yo sí, es una manera de decir que yo postulo su candidatura. Bueno, quisiera eso, que ya tengamos un nombre propio, porque es cierto que el candidato es el proyecto, pero también es cierto que la población necesita visualizar un dirigente que diga las cosas que dice Kicillof, y si es posible con esa misma fuerza. Porque a mí, por ejemplo, Randazzo me gusta lo que está haciendo, pero habla en un tono muy quejoso, como si lo estuvieran atacando, como si, bueno, y ya se sabe. En cambio, Kicillof no se queja, sale al frente. Bueno, por último, estoy orgullosa del Foro Emancipación y Libertad. Estoy encantada de ser carta abierta de la primera hora. Y pienso que si se hizo en la Argentina, probablemente es porque acá se podía hacer, compañeros. Nada más.